damos la vuelta. Al amanecer, todos los sumos sacerdotes y los hermanos, para no contaminarse y así poder celebrar la Pascua. Pascua, voy a dejar libre a un reo. ¿A quién quieren que lo suelte? A Jesús, el rey de los judíos. ¡Oh, Barrabás! Pilato se retira pensativo, se sienta y mientras tanto se acercó a su mujer y le dijo: deje en paz a su inocente, que esta noche he sufrido mucho en sueños por causa suya. Pilato no hace caso de las palabras de su esposa. Se incorpora y ordena lo siguiente a los soldados: suelten a Barrabás. A Jesús de Nazaret, azotarle. Arrodillándose le rendían homenaje. ¡Salve, rey de los judíos! Terminada toda la burla, le quitaron la púrpura, le quitaron su vestimenta y lo sacaron de nueva cuenta ante Pilato. Soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. ¡Nosotros los inocentes! ¡Respondemos por sangre! ¡Crucificar a vuestro rey! ¡No tenemos la rey del César! Finalmente, Pilato lo entrega para que lo crucifique. ¿Lo van a hacer con él? No.
libre! ¡Atrás, calle, atrás! ¡Vamos, pueblo! ¡Ahora paso, vamos, subimos! El centurión ordena a los soldados que le griten la cruz a Jesús. Después le quitan la ropa. Y se la avientan a los soldados. Mientras están clavando a Jesús en la cruz, simultáneamente están amarrando a los ladrones. Se levantarán simultáneamente las tres cruces. Es entonces que María Magdalena se acerca a Jesús, se arrodilla y abraza los pies a Jesús llorando y gritando. Todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ordena a los soldados que le quiebren las piernas a los ladrones. Al llegar a Jesús, se dan cuenta de que ya ha muerto. Y con mucha dedicación, ya acabó ya.